Café Taisó, pues ya estoy en Juan Chiva. Dir que Juan Chiva es doctor en Historia del Art y profesor del Departamento de Historia del Art de la Universidad de València, de la nostra, que les seues líneas de recerca giren en torno del estudio cultural de la imatge, la festa y el art efímer, y son líneas que ha desenvolupat a més de la Universidad de València, en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de California, en institutos de Los Ángeles, en la Universidad de, en universidades de institutos de Londres y también de Italia. Fruto de todo este trabajo es una de las monografías más relevantes que han trobado, que es El triunfo del virrey, glorias novohispanas, origen, apogeo y ocaso de la entrada virreinal, del 2012. Y en coautoría, tesis volúmenes de la serie de La fiesta barroca, proyecto dirigido por Víctor Mínguez. Ha participado como investigador en 4 proyectos de recerca subvencionados por entidades públicas y dirigido actualmente el proyecto de recerca nacional como investigador principal, Los ancestros de Carlos V y el inicio de la fiesta moderna, proyecto que finalizará al año que viene, en el 2020. Ha publicado, como no, artículos en revistas de impacto, así como textos en ediciones nacionales e internacionales, y ha participado en más de 40 seminarios, congresos y talleres. A més, hem de dir que el varen trobar, per dir alguna expressió, perquè per casualitat vas començar a ser professor de l'itinerari en l'assignatura d'Història de l'Art Barroc i també ha fet algun dels cursos en nau gran en obert, com la destrucció del patrimoni de Gengis Khan a l'estat islàmic. Enguany, quan estàvem pensant en les conferències, va ser passat tot el que és el procés de la matrícula dels alumnes i moltes persones ens diuen que els agradava molt sentir i anar a les classes de Juan Chiva i vam pensar que també era una manera de donar-li més visibilitat a la seva investigació i al coneixement que tots i totes podíem tindre d'ell. Se'l varen comentar i en seguida va estar molt disposat a fer-ho i a soles agrair-li la seva disposició i quan vulgui pots començar. Sabeu com sempre que quan finalitzem, si algú té alguna pregunta, ell està disposat a respondre-ho. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies a tu, Amparo, i moltes gràcies per extender els agradeciments, sobretot a la Nau Gran, al Servei d'Extensió Universitària, la figura de la seva directora, Amparo, per haver comptat amb mi, per haver comptat conmigo per a aquestes conferències, per a aquests dies, en aquest àmbit tan realment especial y espectacular, y también a la organización de estas conferencias y de la Nau Gran, especialmente a Maite Almela, con la que he cruzado muchos correos en los últimos meses. Simplemente comentaros brevemente que en los siguientes minutos pretendo que reflexionemos un poco sobre la destrucción del arte y del patrimonio en sus distintas modalidades. Más que la destrucción en sí, el estudio cultural de la imagen, que es a lo que nos dedicamos varios miembros del Departamento de Historia del Arte, para intentar convenceros, os digo, de su relevancia en un doble aspecto. La importancia del estudio de los procesos destructivos de arte y de patrimonio, que veremos que en ocasiones nos aporta tanta información casi como la obra en sí, y la relevancia del estudio de espacios y de obras ya desaparecidos para entender de una mejor manera la historia de una ciudad. Por poneros un ejemplo, el estudio de los restos islámicos de la propia ciudad de Valencia nos permite entender mejor el pasado de la misma vinculado a una comunidad que fue expulsada en su momento de la urbe, la de los moriscos valencianos. Por tanto, nos permite entender mejor un espacio de la urbe, un espacio de la ciudad que ha sido progresivamente borrado.
En algunos momentos nos acercaremos a casos internacionales, en otros a casos más locales. Los pongo casi todos ellos como ejemplo de aspectos que me interesa remarcar. Llevaría mucho tiempo incidir en cada uno de estos aspectos. Pero, como os digo, nos acercamos a casos internacionales o locales para entender de algún modo que el lenguaje de la destrucción de patrimonio y del arte es de alguna manera universal, y por eso viajaremos a Asia, a Europa, a América, a Valencia, y veremos diferentes espacios. Quizá para empezar esta aportación, una imagen que tenemos probablemente todos bastante fresca, ¿no? y que habla mucho y tiene mucho que ver con esta imagen de destrucción de patrimonio. El 13 de mayo de 2015, el llamado Estado Islámico, en vías de extinción, por lo que podemos conocer de las noticias, tomaba las ruinas de la ciudad antigua de Palmira en una destructiva ofensiva que duraría más de 10 días en el caso de la primera. En julio se retomarían los ataques, en esta ocasión más de un mes de asedio, destrucciones y ejecuciones masivas en el marco de templos y teatros romanos, al que siguió el dominio de los islamistas prolongado hasta marzo de 2016 y enfrentamientos en su entorno hasta el 2 de marzo de 2017. Son imágenes que nos resultan muy chocantes, muy llamativas, incluso muy agresivas, imágenes que están perfectamente planificadas al milímetro. Pues muestran las banderas negras, los espacios que reconocemos muy bien, como un teatro romano, convirtiéndose en este caso en un teatro para la ejecución, en un teatro para una ejecución masiva. La ciudad de Palmira no había sido el primer objetivo patrimonial o artístico del Estado Islámico. Antes habían sucumbido a los bulldóceres de la organización las relevantes ruinas de Nimrud o de Hatra y las colecciones asirias y preislámicas del Museo de Mosul, en Irak. Sin embargo, la campaña de Palmira estuvo a otro nivel, como todos recordaremos. La ciudad había sido una parte importante del Imperio Romano. Había sido centro de acogida de las antiguas caravanas que cruzaban el desierto hacia Europa con productos orientales y era patrimonio de la humanidad desde 1980. Se atacaba y destruía un elemento claramente reconocible para la sociedad occidental y en ello, además de la más que probable venta en el mercado negro de objetos de arte sustraídos de estos yacimientos, en ello, como decía, podemos encontrar la razón del encarnizamiento en estos yacimientos y en estos sitios sirios. El 24 de agosto de 2015 se instaló explosivos y se hizo detonar las bases del templo de Bel, como antes se había, aquí vemos imágenes de la explosión de ese templo, como antes se había hecho en el cercano templo de Balshamin, dándose inicio a la destrucción del histórico lugar, destrucción que la UNESCO calificó de crimen de guerra, y que tendría continuación con la voladura de tres importantes tumbas torre, entre ellas la de El Agbel, el Arco de Triunfo de Palmira y el Tetrapilon, todos ellos dinamitados y destruidos por el Estado Islámico en octubre de este mismo año. Podemos ver aquí perfectamente la imagen del templo, su voladura y las dos columnas porticadas que quedaron como resultado de ese ataque. El efecto en las sociedades occidentales fue inmediato. Los noticieros dedicaron a la guerra de Siria muchas más horas de lo que lo habían hecho en los meses precedentes, incluso de lo que lo harían en los posteriores. Algo tiene, por tanto, la destrucción del arte que nos resulta irresistible, que resulta atractiva. Queremos saber más sobre lo que está sucediendo, tanto en ocasiones, tanto o más como de la propia obra destruida y sus avatares. Además, de una manera muy habitual, conocemos sus funcionamientos y sus significados. Sabemos interpretar visualmente y culturalmente lo que significan esas destrucciones y esos expolios con un simple vistazo. Un buen ejemplo de ello es cómo la cultura visual contemporánea se ha servido y se sirve de ellos para las tramas de algunas películas o series. O si no, ¿cuántas veces hemos visto la destrucción de rascacielos en Nueva York o en San Francisco, incluso de las propias Torres Gemelas, en la versión de King Kong de 1976, antes de asistir atónitos a la destrucción real de estos edificios el 11 de septiembre de 2001. Asistíamos de forma atónita, como hemos dicho, al derrumbe del skyline del propio Nueva York, un skyline que no solo era físico y real, sino también a través de las películas, de los mass media, etcétera, etcétera, un skyline casi simbólico, una especie de símbolo de la civilización occidental.
fue la humillación de la potencia militar y cultural y evidenció el poder de las formas arquitectónicas y también el poder de su destrucción. El objetivo era claramente causar estupor y terror a la civilización occidental, pero además se enmarcaba en una tradición cultural previa en la cual podemos reconocer fácilmente cómo el derrumbe de un gran edificio o de un rascacielos significa el final de una civilización. Y en esa clave se ideó, podemos pensar en la Torre de Babel, podemos pensar en el Coloso en Llamas o podemos pensar incluso por qué se habían utilizado previamente en películas como la que vemos la carátula en la imagen para aludir al fin de una civilización, un significado apocalíptico que en ese momento se convertía en real, en una destrucción real. Por tanto, si jugamos en el ámbito de la ficción, puede parecer incluso un poco frívolo, pero en la cantidad de ocasiones en la que se utiliza la destrucción de patrimonio o de obras de arte en la ficción evidencia que es algo fácil de interpretar para el espectador y que está en el seno mismo de la cultura occidental. Por ir a un terreno más actual, la serie Juego de Tronos, supongo que alguno de vosotros seguiréis, la imagen de una ciudad ficticia no existe, con unas grandes pirámides y una arpía dorada de oro en la parte superior significando la gloria, el apogeo de esa civilización. Una de las protagonistas de la serie conquista la ciudad y esa conquista deviene, como en tantos otros momentos de la historia real de la humanidad, en un juego de iconoclasia y destrucción. Un juego de iconoclasia y destrucción en el que primero se cubre, como vemos, la arpía con una bandera del nuevo régimen, luego se pican los rostros. Fijaros en aquella imagen, se pican los rostros de esa arpía, de esas esculturas, y posteriormente se derrumba, es derribada. Por tanto, un ciclo de destrucción que reconocemos, e incluso que podríamos poner ejemplos reales de cada una de estas imágenes. Y la utilización en la ficción de estas imágenes y de estos aspectos pues significa que lo tenemos socialmente y culturalmente muy, muy interiorizado. En la conferencia nos vamos a fijar, como os digo, en la destrucción del arte en diversos momentos de la historia y diversos territorios del planeta, hilvanando el discurso en torno a una destrucción patrimonial que nada tiene que ver con lo fortuito y lo aleatorio, más bien con una serie de procesos en que el arte y el patrimonio se convierten conscientemente en víctimas de un conflicto, en una baja más que añadir a las humanas y a las materiales. Siempre poniendo en relieve que una baja patrimonial no es una baja material más. La baja de una mezquita o de una iglesia no es una baja patrimonial o material más, sino que es la baja de un elemento de relevancia simbólica y representativa, sino para todas, para alguna de las comunidades que viven en ese lugar. Y por tanto es un proceso de borrado de la memoria y de la presencia de esas comunidades en esa ciudad. Nos vamos a fijar, como os digo, en cinco aspectos conceptuales y los vamos a poner de relieve a través de una serie de aspectos. El primero de ello, veis en la pantalla, iconoclasias, las batallas de la imagen. Es un concepto que probablemente es el primero que nos viene a la mente cuando hablamos de destrucción de obras de arte. Iconoclasia, de iconoclastes, etimológicamente el proceso de rompimiento de imágenes. Esta iconoclasia, muy presente todavía en la actualidad internacional, es una verdadera constante en la historia de la humanidad. Se da de forma muy evidente cuando una era política, social o religiosa está llegando a su fin y está viéndose sustituida por otro momento, por otra etapa histórica. Un ejemplo de enorme interés sería el progresivo triunfo del imperio cristiano en el seno de Roma frente al imperio pagano, de una forma, como os digo, muy lenta. Un caso analizado en detalle por la profesora Catherine Nixie en una obra magnífica, La edad de la penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico, donde propone que si bien hubo textos, esculturas y objetos de arte respetados y preservados, la mayor parte de la cultura del mundo clásico perece, muere en la purga que se inicia después del Edicto de Milán y que se potencia en el 380 después del Edicto de Tesalónica. El impacto de esta sustitución de la cultura clásica por la cristiana será notable en el arte religioso pagano, muy notable, que sufrirá incontables ataques contra edificios y estatuaria pública. Es muy conocido y muy relevante el caso de Alejandría, en Egipto, que pierde la mayor parte de sus templos, la biblioteca, etcétera, etcétera.
Son múltiples las escenas que nos muestran santos de estos primeros tiempos, con mazas en la mano, atacando estatuaria pública y derribando dioses paganos de sus pedestales, como es el caso de esta Santa Polonia de Alejandría, que está destruyendo un ídolo pagano. Es una obra de 1422 de Giovanni de Alemania, y en ella, como podéis ver, se muestra a la santa alejandrina subiendo una escalera con la maza en la mano a punto de atacar una imagen de Baco que está en la parte superior de un elevado pedestal. Es muy interesante también la base de la columna, en la que vemos una águila que está empezando a volar, como en el rapto de Ganímedes, que es también alusión a la deificación de los emperadores después de su muerte. Por tanto, sería un ataque tanto al imperio como a su religión. Pero además es interesante el resto de la serie porque, si podéis ver, aquí vemos dos imágenes distintas de esta misma serie, también de Giovanni de Alemania, en el que se martiriza a la santa, patrona de los dentistas, Santa Polonia. Como pueden ver, se le arranca los dientes aquí en esta imagen y se la ciega aquí en esta otra imagen. Y en ambos casos los martirios se hacen asociados a una columna parecida a esa que está destruyendo el icono en la primera de las imágenes, como si su martirio fuera el resultado de este ataque iconoclasta, de este ataque frente a la imagen. La destrucción de imágenes por parte de los primeros cristianos no es solo asumida por la Iglesia, sino que es justificada en su cruzada de la sustitución del viejo orden por un nuevo orden internacional. Es interesante, por ejemplo, este magnífico altar de Dijon, de Melchior Broederman. Es un interesantísimo mueble. Esto es un altar de viaje, es un altar portátil que se puede cerrar y se puede viajar con él. Una magnífica talla gótica, como pueden ver. Aquí tenemos las puertas cerradas del altar para llevárselo de viaje, en el que podemos observar cuatro tipos iconográficos muy habituales de la tradición cristiana. Vemos una anunciación, una visitación, una presentación en el templo y una huida a Egipto. Si nos fijamos en la huida a Egipto, hacia el final, en el camino que va a recorrer la Sagrada Familia, justo al lado del camino, tenemos una imagen pagana, un ídolo pagano, que ya no es que esté siendo destruido, es que prácticamente se inmola ante el paso de la Sagrada Familia, se autodestruye, se lanza del pedestal, aludiendo a esta sustitución del mundo clásico. O en el centro de la cristiandad, en las estancias vaticanas. Aquí tenemos la estancia de Constantino, la que nos cuenta las glorias del primer emperador cristiano, mucho menos conocida que las otras tres, porque aquí ya está muerto Rafael, ya no es de la mano de Rafael esta estancia. Si nos fijamos en el techo, si nos fijamos en la techumbre de esta magnífica sala, podremos ver una imagen pintada en 1585 por Tommaso Lauretti. En ella, en medio de una magnífica arquitectura, como veis, con una perspectiva muy lograda y un pavimento perspectivo también muy interesante, centra la atención al fondo un crucifijo sobre un pedestal. Un crucifijo sobre un pedestal que está además como enseñoreándose sobre una estatua de Mercurio que yace a sus pies, completamente destruida y esparcida, hecha añicos por el suelo. Por tanto, evidencia de nuevo, y en una sala asociada al emperador Constantino, la sustitución de un mundo por otro nuevo. Se evidencia el recambio y la destrucción de unas imágenes sagradas para ser sustituidas por otras nuevas. En este sentido, conservamos un buen número de bustos e imágenes clásicas mutilados o destruidos, que visualmente son muy impactantes, como esta que vemos aquí. Se trata de imágenes que suelen seguir un mismo procedimiento. Se les pican o se les arrancan la nariz y los genitales, la nariz para atacar la belleza de la divinidad clásica y los genitales para atacar su impudicia. Quizá uno de los casos más populares es este busto de Germánico que se conserva en el Museo Británico de Londres. No es un dios, pero es un miembro de la dinastía Julio-Claudia, que significa, representa del mismo modo la esencia de la divinidad en Roma. Se le arrancó de un golpe de maza, como la que llevaba Santa Polonia, la nariz, y se le grabó en la frente una cruz, afeando y cristianizando del mismo modo la imagen, en un proceso muy distinto al de la arquitectura. Luego veremos cómo hay algunos recursos de la arquitectura clásica que se reutilizan, capiteles sobre todo. La imagen sagrada no se puede reutilizar, obviamente.
este grabado de la cruz es para arrojarlo luego a un vertedero, a un río, al mar, al bosque, donde sea, pero casi de una forma supersticiosa marcarle la cruz ante los posibles daños malignos de una imagen pagana de este calibre. Tenemos bastantes más ejemplos de los que cabría esperar, conservados en diferentes museos, que habían estado siempre guardados en las bodegas, pero últimamente muchos se han sacado a las salas para evidenciar este recambio de cultura, ¿no? Es una evidencia muy potente de un cambio cultural. En este caso, de Atenas, una diosa directamente, no solo se le ha grabado la cruz a Afrodita, también se le han picado los ojos, como podéis ver, un ataque completamente iconoclasta, o este busto de Augusto, de Éfeso, con una intervención del mismo aspecto. Recordad que Augusto va con el torso descubierto, y cuando un emperador va con el torso descubierto es un emperador ya deificado, un emperador convertido en dios, y de ahí el ensañamiento y el ataque. Sin embargo, y avanzando un poquito, el de iconoclasia es un concepto que tenemos habitualmente ligado a otros momentos históricos o a otros conceptos, el que podemos llamar gran debate sobre las imágenes, un debate que se da en el seno de las civilizaciones monoteístas, en el seno de casi todas ellas, en el seno del judaísmo, del cristianismo, del islam. Es la batalla por decidir si es lícito o no es lícito representar la imagen sagrada, una imagen que pueda ser susceptible de ser adorada también. Siempre este análisis de la imagen tendemos a vincularlo con el Imperio Bizantino y la famosa crisis iconoclasta del Imperio Bizantino, que se inicia en 726 por parte del emperador León III el Isáurico, que destruye el icono de un pantocrátor sagrado que había sobre la puerta del palacio e inicia un proceso destructivo, la iconoclastia bizantina, en el cual se pierden miles de iconos y de imágenes. Se pican, se emblanquinan, se destrozan, etcétera, etcétera. Este salterio Chludow y otras imágenes medievales miniadas nos recuerdan este proceso. Es un salterio realizado ya después de la restauración de las imágenes, en 843. Por tanto, es un salterio que toma parte por las imágenes sagradas. Y en él vemos, por ejemplo, aquí una actitud iconoclasta, donde se muestra una serie de personajes atacando una imagen de un pantocrátor, que el propio salterio iguala a la crucifixión. Es decir, es igual de grave atacar una imagen para el autor del salterio que la propia crucifixión de Jesucristo, o imágenes triunfales, en ambos casos, de un patriarca de Constantinopla y con ódulo a favor de las imágenes, como es el patriarca Nicéforo frente a el patriarca Juan el Gramático, iconoclasta, que aparece en la parte inferior. En Bizancio el debate se alargó durante mucho tiempo por la particularidad de la imagen sagrada bizantina, que bien por contacto o por tradición en ocasiones compartía parte de la sacralidad con la figura representada. Y no será hasta 843 cuando se restauren las imágenes. Se restauren las imágenes elaborando una nueva teoría de la imagen sagrada, en la cual ya no se adoraba la imagen, sino que la imagen funcionaba de algún modo como ayuda para adorar a la divinidad, te inspiraba para adorar a la divinidad, y por eso se salvaba la imagen. Aquí podemos ver la restauración de las imágenes en 843, en dos niveles: santos martirizados en la parte inferior con imágenes, y el patriarca de Constantinopla y la emperatriz Teodora acudiendo a la restauración de las imágenes, que todavía hoy se celebra en la Iglesia Ortodoxa. Es una de las festividades más importantes de la Iglesia Ortodoxa, esta restauración de las imágenes. Pero ya se habían perdido miles de iconos y miles de imágenes sagradas. Sin embargo, este especial debate en torno a la imagen no es solo propio del mundo bizantino, al que tenemos habitualmente asociado, sino que en diversos momentos y civilizaciones aparecerá periódicamente, y aparecerán periódicamente movimientos de destrucción y de deslegitimación de la imagen. Un estudio de estos procesos de enorme interés, que va desde el mundo bizantino hasta la actualidad, pasando por procesos de destrucción de imágenes en Sudáfrica y en otros territorios, es el volumen muy interesante Iconoclasia de David Friedberg. Dentro del propio cristianismo, el brote más evidente se produce en las reformas del siglo XVI, cuando en algún momento determinado, aunque en el XVII ya no existe, se producen ciertos ataques a las imágenes en algunos templos, sobre todo en los Países Bajos y en el norte de Alemania.
Vemos simplemente dos imágenes que nos recuerdan este proceso. Una de Dirk van Delen en 1630, ya superado este brote iconoclasta, en el que dentro de una iglesia de aspecto holandés, de aspecto neerlandés, aparece una serie de personajes, como veis, subiendo escaleras, y lanzando imágenes al suelo. En la parte trasera podemos observar incluso imágenes destruidas ya en el suelo. O esta otra imagen, este dibujo conservado en la Biblioteca Nacional de Zúrich, donde podemos ver un proceso similar, incluso las imágenes siendo sacadas, como veis, a la plaza para que ardan en hogueras. Por tanto, un proceso muy, muy interesante. Este proceso produce a su vez un ciclo muy interesante para el catolicismo, que es el de las reliquias humilladas. Una serie de imágenes que habían sufrido ataques en países protestantes, que se recuperan y que llegan a Italia o a España y que ganan más veneración justamente por haber sido atacadas por los protestantes. La sagrada forma de Gorkum en el Escorial o el crucificado alemán que se conserva en el altar mayor de la iglesia del Patriarca en Valencia, detrás del lienzo de Ribalta. De hecho, la tradición de imágenes rescatadas, mutiladas u ofendidas será una constante durante los siglos de la Edad Moderna. Y no solo en ataques protestantes, la rastreamos también en ataques de piratas berberiscos o en el norte de África y también en ataques contra la imagen en los límites de la cristiandad en América durante la conquista. Un caso muy conocido es el del Cristo del Rescate en la ciudad de Valencia, que en la actualidad se conserva en la iglesia de San Esteban. Este Cristo fue rescatado supuestamente en Argel y era además un Cristo milagroso. Estaban a punto de destruirlo los berberiscos cuando unos comerciantes valencianos ofrecen su peso en plata para que la imagen no fuese destruida. Y como podéis ver en el cuadro de Spinoza, ese peso en plata al final asciende a las 3 o 4 monedas que aparecen. Cuando se equilibra la balanza y el Cristo hace ese milagro de con 3 o 4 monedas ser salvado, los comerciantes lo llevan a la ciudad de Valencia y se produce su entrada triunfal en la ciudad. Aquí vemos una imagen, la he puesto simplemente porque este Cristo se enmarca en esa tradición de imágenes mutiladas y además porque en la parte trasera aparece un edificio desaparecido de la propia ciudad de Valencia. Es una imagen del Palacio del Real, que estaba aquí en Viveros, muy cerca, y que fue destruido en 1810. También este proceso se da en el siglo XX y todos conocemos muchas de estas imágenes. Se configuraron durante la Revolución Rusa pelotones de fusilamiento que disparaban contra hileras de iconos ortodoxos. O este famoso fusilamiento del Cerro de los Ángeles, en Getafe, en 1936, durante la Guerra Civil. En ambos casos, una sociedad de nuevo cuño venía a sustituir a la sociedad ortodoxa o católica anclada en viejas tradiciones. Esta imagen probablemente está muy pensada y muy meditada y en parte sea un montaje, como lo es también probablemente el supuesto ataque mediante dos disparos en el rostro a la Virgen de los Desamparados en Valencia. Esta imagen que veis aquí, que probablemente también es un montaje posterior, tampoco existió dicho ataque en realidad. Esta sacralidad y legitimidad de las imágenes, como os decía, no es un tema menor en ninguna de las religiones monoteístas. La religión judía es prácticamente anicónica en cuanto a temas de imágenes sagradas y son bien conocidos los problemas del Islam en torno a la imagen. Si bien es cierto que la imagen sagrada como tal no existe en el Islam, tenemos que empezar a dejar de pensar que el Islam sea una religión anicónica. No lo es. Existen imágenes, existen libros miniados, existen retratos de sultanes en la propia Alhambra de Granada, o existen imágenes como esta, de la mezquita de los Omeyas en Damasco. Lo que no se representa es la imagen humana o de animales. Fijaros que estos mosaicos realizados por artistas bizantinos son mosaicos con árboles y con arquitecturas que casi parecen fantasmales porque están ausentes de vida, no hay personajes transitando en estas arquitecturas.
Sin embargo, si bien es cierto que algunos estados, como abásidas y fatimíes, fueron más proclives, más duros, perdón, contra la imagen, y otros más proclives, como los nazaríes, es cierto que existe un problema en el tratamiento de la imagen, en el seno de la religión islámica. Problema más que evidente, porque todos recordaréis los atentados contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo por la publicación de caricaturas de Mahoma. Por tanto, sí existe un problema de reflexión en torno a la imagen real. Quizá el momento culminante para la cultura contemporánea en esta escalada iconoclasta del Islam sea la destrucción, muy conocida, en abril de 2001, 4 meses antes de los atentados del 11S en Estados Unidos, de los llamados Budas de Bamiyan. Aquí vemos un grabado del siglo XVIII, aquí una imagen de los años 80. Eran monumentos de 1.500 años de antigüedad y su explosión significó una verdadera catástrofe cultural para la humanidad, ya que eran exponentes únicos del arte de la antigua Bactriana y Gandhara, donde se fusionaron elementos de raíz helenística con elementos de raíz búdica. No hay que olvidar, sin embargo, que estaban insertos en una campaña más amplia de iconoclasia. En esa época, miles de estatuas y estatuillas se destruyeron al mismo tiempo que estos grandes budas de Bamiyan, dejando así casi en la nada la colección del Museo Nacional de Kabul. Y este ataque iconoclasta tiene además un componente muy interesante porque fue casi retransmitido en directo, no sé si lo recordaréis, en 2001. Fue un terrible acto de destrucción, probablemente anunciado con semanas de antelación y probablemente parte de una campaña propagandística del régimen por la pureza del tratamiento de la imagen, sagrada. Y algo que se alargará muchísimo en el tiempo. Estábamos en el primer año del siglo XXI y se producía este proceso iconoclasta con raíces propagandísticas casi televisado en directo. Y en la actualidad los vemos de una forma bastante constante, ya los hemos comentado, Palmira, Hatra, Nimrud, Mosul, etcétera, etcétera. Se van produciendo de una forma constante. Sin embargo, esta voladura supuestamente religiosa por temas iconoclastas escondía también, y eso nos interesará a partir de ahora, una limpieza étnica mayor. La ciudad de Bamiyan había sido destruida ya 2 años antes, casa por casa, y la minoría chií, Hazara, de Afganistán, de esa zona de Afganistán, se había refugiado en estas cuevas que podéis ver en la parte inferior. Aquí se pueden ver un poquito mejor las cuevas. Se había refugiado en estos espacios, fueron atacados, y por tanto, la destrucción de estos budas significa también un ejemplo de limpieza étnica. Se ataca a la gente que vive en el valle de Bamiyan, incluso para detonar las imágenes hay presos que bajan en cuerdas para ubicar las cargas explosivas. Y obviamente esos presos son también de esta minoría étnica chií de la zona. Su ausencia todavía en la actualidad podemos ver que causa una enorme sensación turbadora también todavía en la actualidad. Ese enorme vacío en medio de ese valle con ese agujero realmente enorme. Un segundo concepto también realmente muy interesante en torno a la destrucción de patrimonio y del arte es el de la damnatio memoria, el daño sobre la memoria. Se trata esta de un tipo de destrucción muy especial, que se fundamenta a nivel teórico durante el Imperio Romano, pero que existe de forma efectiva desde mucho tiempo atrás, incluso probablemente desde los inicios de la jerarquización de las sociedades. Ejemplos muy antiguos los podemos localizar en el Egipto faraónico, ejemplos como estos que vemos aquí, vinculados en este caso a la faraón Hatshepsut, sus efigies completamente picadas, podemos ver en este caso, y rodeadas de imágenes de Horus y Thoth, o también del faraón monoteísta Akenatón, cuya imagen es aquí completamente picada, también en el caso de su esposa Nefertiti en esta otra imagen. En ambos casos, sus nombres y sus imágenes son metódicamente borradas de los memoriales, de los informes y de los relieves, de todo el conjunto de la historia egipcia. Sin embargo, como ya hemos indicado anteriormente, es durante el Imperio Romano cuando se sistematiza como opción política esta damnatio memoriae. Una vez muerto o depuesto, el emperador había varias opciones. La más habitual, al menos si su dinastía continuaba en el poder, era la apoteosis o deificación del monarca, del emperador. Pero también había la opción de que el Senado o el conjunto de la sociedad, debido a pues,
lo que entendían como corrupción o desidia de un emperador, decretaran una damnatio memoriae, que era una de las opciones más dañinas para la figura de un emperador, uno de los peores castigos que podía recibirse en la política imperial. Decretar una damnatio memoriae significaba que se producía un proceso sistemático de borrado de la memoria de un personaje de la historia, que se picaban las monedas, que se eliminaban de los registros las obras públicas que se habían producido durante ese reinado, que se eliminaban los relieves, si se podía. O como es el caso de este famoso tondo severiano, donde aparece la familia del emperador Septimio Severo, el borrado de su propia efigie. Aquí vemos un retrato de familia, donde aparece el emperador Septimio Severo, a su izquierda la emperatriz Julia Domna, y delante de ellos sus hijos Caracalla y Geta, todos con suntuosos ropajes ceremoniales. Se cree que este tipo de imágenes estaban pensadas como retrato oficial para ser ubicadas en espacios administrativos o de representación, y se conservan muy, muy pocas de este tipo de imágenes. Lo que más nos interesa en ella es el rostro de Geta. Fijaros cómo el rostro ha sido con saña, incluso completamente borrado de esta imagen, probablemente después de que su hermano decretase el asesinato de Geta, Caracalla, para gobernar en solitario y le decretase una damnatio memoria. Es decir, se tenía que borrar todo el rastro histórico de este personaje. Este y abundantes ejemplos de numismática, con picados y rascados parecidos, serían buenos ejemplos de cómo se interviene sobre objetos artísticos tras decretar una eliminación sistemática de la memoria de un personaje. Podríamos recorrer la historia de la humanidad a base de eliminación de personajes concretos. Vamos a ver algunos ejemplos más vinculados al mundo contemporáneo. Supongo que todos habéis visto en algún momento esta fotografía, una fotografía muy conocida que se utiliza habitualmente para ilustrar la revolución rusa, en la que aparece Lenin delante del Teatro Bolshoi de Moscú, dando una arenga, un discurso al pueblo, la masa obrera, etcétera, etcétera, como muy buen resumen visual de esta revolución. Al mismo tiempo, es también un buen resumen visual de lo que significa la damnatio memoriae, porque habitualmente no es esta la fotografía que se veía reproducida en la Unión Soviética, sino esta que vemos en la parte inferior, donde, como veis, por arte de magia han desaparecido algunos personajes. Y es que cuando Stalin se asienta en el poder, esta imagen se convierte en un icono de la revolución, la figura de Lenin es ampliamente aceptada, pero no las de Kamenev y Trotsky, que habían sido posibles rivales y se habían enfrentado a Stalin. Por tanto, no se decreta una damnatio memoria, no es el Imperio Romano, esto ya no existe, pero se borra su imagen, se borra por completo su imagen, y a partir de este momento se intenta borrar también su memoria del pasado, de la historia de la Unión Soviética. Un proceso similar se vivirá en los años 90 con las efigies de Lenin, Stalin u otros gobernantes comunistas con las ciudades de las viejas repúblicas del Pacto de Varsovia. En casi todas las ciudades hay un ciclo de destrucción de efigies, sobre todo vinculadas a Stalin. Un ciclo que ya había tenido sus precedentes. No voy a poner ninguna imagen de los 90, pero sí esta de la revuelta de Budapest de 1956, una fotografía que estuvo mucho tiempo prohibida, obviamente, en la Unión Soviética, donde vemos una imagen, un busto destruido del propio Stalin con golpes en la cabeza. Pero incluso desde los años 90, con este tipo de estatuaria monumental vinculada a la URSS, no hace falta simplemente un ataque, una destrucción. Una humillación del arte también tiene un verdadero impacto visual sobre nosotros, como estas imágenes de 2011 del monumento al ejército rojo en Bulgaria, donde, como veis, se ha hecho una intervención sobre la imagen y se ha pintado sobre esos miembros del ejército soviético imágenes de personajes vinculados a la cultura popular capitalista de los Estados Unidos, como es el caso de Superman, Ronald McDonald, el Joker, Capitán América, etcétera, etcétera, Papá Noel incluso. Por tanto, esto es prácticamente más ofensivo todavía y más agresivo visualmente.
además cuando es algo continuo, porque casi todos los años hay alguna intervención sobre este monumento. Esta es la de 2014, por ejemplo, donde se pintó completamente de rosa pidiendo perdón por la Revolución de Praga, por la participación en la contraofensiva, en la revuelta de Praga del ejército búlgaro. Mucho más recientemente, en los conflictos en Ucrania, se ha retomado el ataque contra estas figuras. Una vez destruidas todas las figuras de Stalin, de la parte oriental del telón de acero, pues se atacó las figuras de Lenin, que se habían mantenido en pie en algunas ciudades. Esta imagen es de 2013, la destrucción de la imagen de Lenin en la ciudad de Kiev en 2013. Sin embargo, si hablamos de esta imagen, probablemente la que más ha calado en la cultura visual contemporánea es esta otra que vemos aquí, que todos reconoceréis también perfectamente. Se trata de una imagen de la destrucción, como veis, de la estatua de bronce de Saddam Hussein de la Plaza Firdos de Bagdad. Es una imagen del 9 de abril de 2003 y es uno de los primeros actos del ejército norteamericano tras su entrada en la ciudad de Bagdad. Era un acto prácticamente irresistible. Todo el mundo sabía que eso iba a acabar como mínimo con la destrucción de esta imagen. Sin embargo, esta imagen, que está muy pensada, es una destrucción en la que no vemos soldados americanos, vemos pueblo iraquí en la parte trasera y vemos una mezquita en aparente calma y respetada, por lo tanto, está pensada como una imagen que traslada un ataque solo a la figura de Saddam Hussein y a su régimen, o esta otra, que es también bastante conocida. Aquí el ejército americano aparece presente, pero casi como de refilón, ¿no? Como observando algo que están llevando a cabo solo el pueblo iraquí. Estas son las dos imágenes que más conocemos, las que se reproducen de una forma muy abultada. Sin embargo, no conocemos tanto estas otras, que son del mismo día y que nos cuentan cómo la plaza fue acordonada por el ejército norteamericano. Primero se envolvió la cabeza de Saddam Hussein con la bandera norteamericana y luego se dejó entrar a 100 iraquíes para que saliesen en la fotografía. Pero, sin embargo, fijaros cómo realmente son los tanques norteamericanos los que están tirando de esa estatua. Y esta imagen no la vemos tan habitualmente, por tanto, eso es también una fabricación propia de la imagen. Un proceso interesante, y vamos a por el tercero de los conceptos, se produce en el marco de la conquista de una ciudad por una nueva organización estatal, que significa, de algún modo, un cambio en la cultura o en la religión de un territorio. En este caso, se activa una especie de damnatio memoriae, como a la que hemos visto a figuras concretas, pero sobre algunos elementos determinados de la ciudad. De modo que hay algunos edificios que son arrasados y son sustituidos por sus equivalentes en la nueva civilización. Se trata de una destrucción que quiere funcionar a modo de ejemplo y de visualidad clara respecto a un cambio en quien ostenta el poder en una ciudad determinada. Todos conocemos este caso, es un caso de manual de ciudad completamente estratificada. Las ciudades romanas son modificadas de forma muy notable tras la oficialización del cristianismo. Así, el foro romano de Valentia, Edetanorum, es asolado para construir en la parte superior un conjunto episcopal que incluía un espacio martirial, una basílica, un espacio de recuerdo para San Vicente Mártir, espacios arqueológicos, los dos que hoy podemos volver a recorrer en la zona, estos dos, en la zona de la Almoina o en la zona de la cripta arqueológica de San Vicente Mártir. Vemos los restos romanos, los restos de la calzada, de la vía romana, vemos también los restos de canceles visigóticos en este caso. Vemos en la parte superior restos del Alcázar musulmán que se erige encima de la catedral visigótica. No tenemos bien documentados rastros de la mezquita mayor, pero recordad que luego finalmente, con la conquista de Jaume I en 1238, se ubica en la parte superior la ciudad cristiana, la catedral y los nuevos edificios de representación. Y que esto se produce en todos los casos de las mezquitas valencianas. Sobre las mezquitas valencianas se van a erigir las 12 parroquias originales de la ciudad de Valencia.
Hemos visto el caso valenciano, pero en la etapa de las guerras de religión, en la España medieval, es constante este tipo de ciudades que se van estratificando. El caso de la propia capital califal, Córdoba, que vive un episodio semejante. El templo romano de la ciudad cede su solar a la Basílica de San Vicente, paleocristiana y visigoda. Luego, sobre esta, se erige la mezquita mayor de la ciudad de Córdoba y ya no se destruye, pero fijaros cómo se altera para introducir en el centro la catedral justo en ese mismo espacio. El proceso mental de la dominación de una ciudad hacía que el espacio de la nueva catedral tuviese que ser ese, tuviese que ser el cercano o el espacio físico que ocupaba el edificio que significaba el poder religioso de la civilización que va desapareciendo. Aunque en este caso es muy interesante ver cómo se van reutilizando elementos. Si nos fijamos en estos capiteles, no sé si los veis bien, estos dos de aquí más en concreto, os fijaréis que son bastante distintos al resto, porque son los capiteles romanos que se reutilizan para la arquitectura, para dar prestigio al nuevo edificio, algo impensable en cuanto a la imagen sagrada, pero que sí que se puede hacer en el caso de la arquitectura. En este caso, como os decía, se genera lo que entendemos a conocer como una ciudad de múltiples capas, multi-layered en inglés, todavía no tiene un término apropiado quizá en castellano, ciudad estratificada o de múltiples capas, que muestra una superposición de gobiernos de distinto signo a través de la superposición de elementos artísticos o urbanísticos. Este tipo de ciudades, como Valencia y muchas otras en el Mediterráneo, se han convertido en un campo de estudio preferente, sobre todo en el mundo anglosajón en los últimos años, porque no solo se estudia cómo y por qué desaparecen los edificios o ciertos tipos patrimoniales con la llegada de una nueva cultura, sino que también cuáles de esos espacios perviven, cuáles se reutilizan y cuáles se resignifican, de modo que se tiende en la actualidad no solo a estudiar las capas de forma cronológica una a una, sino también a ver si hay algún tipo de diálogo vertical, es decir, si hay algún tipo de reutilización de la parte superior respecto a elementos de ciudades que aparecen en el subsuelo de esas mismas ciudades. El caso de los capiteles reutilizados de Córdoba o de la muralla islámica en el caso de Valencia. Desde luego, la monarquía hispánica conoce muy bien y hereda este gusto y esta pasión por la superposición de espacios y conjuntos monumentales, como ejemplifica la ciudad de Tenochtitlán, la toma de Tenochtitlán, la Ciudad de México y la conversión de la misma en una ciudad de origen, no de origen, pero en aquel momento, de significado español y cristiano. En el solar, donde existía el Templo Mayor y las residencias de Moctezuma, se construyen la Catedral Metropolitana y el nuevo Palacio de los Virreyes para la Ciudad de México. Es decir, justo en ese mismo lugar, no podía ser otro. Se destruye un espacio para generar en la parte superior el nuevo espacio que ejemplifica el nuevo poderoso, el nuevo personaje que gobierna. Así fueron arrasadas las pirámides, los templos, los palacios, secada la laguna del centro, terraplenados sus canales, es decir, se va a mutar la imagen de la ciudad. Sin embargo, pongo esta imagen también porque es interesante pensar un poquito cómo se desanda el camino, que es lo que hacemos desde el siglo XX, un poco desandar el camino a la inversa, ir quitando como a la cebolla las capas a ver qué encontramos bajo. Y eso tiene sus peligros a veces en los cuales acaba desfigurada un poco la ciudad, porque para ver la Catedral Metropolitana de México, obviamente no se va a tocar, pero para ver los restos del Palacio Mayor hay que asolar y eliminar palacios de época virreinal. Por tanto, es un proceso polémico y un proceso sobre el cual se tiene que debatir bastante, bastante todavía también. Es tan evidente que es un proceso automático y que hacen lo mismo que en la Reconquista, que incluso aplican parámetros propios de la Reconquista de la Península Ibérica. Supongo que todos conocéis las historias en las que Santiago se aparece en la batalla de Clavijo o San Jordi se aparece en la batalla del Puig. Tenemos un ejemplo muy similar en los Andes. Santiago también viaja mucho más lejos y se presenta en el cerco del Cuzco, una ciudad que también será resignificada y reutilizada. Por tanto, fijaros cómo
es un mecanismo cultural, es un mecanismo cultural de superposición de poderes muy claro y muy evidente, que vemos no solo en las propias ruinas, sino en obras de arte como este anónimo cuzqueño, en el cual vemos pues, la ciudad de la fortaleza de Sacsayhuamán en Cuzco en la parte trasera. Por tanto, fijaros cómo es un proceso realmente muy interesante. Pero ¿por qué este ensañamiento en la destrucción de arquitectura y arte, en la superposición física real de la nueva cultura en los mismos espacios religiosos y de poder que ocupaba la cultura derrotada? Creemos en este sentido bastante acertado el concepto de monumento que utiliza Robert Bevan en su magnífica obra La destrucción de la memoria. Él dice que lo monumental actuaría como un estímulo para los recuerdos que significan o suscitan la identidad de grupo, la identidad grupal. Que podría ser buscada, es decir, un monumento, una iglesia, o no buscada, simplemente una tipología de vivienda, que también recuerda a una persona criada en una ciudad, pues sus ancestros, su pasado. Seguimos del mismo modo las teorías que lanza al respecto Hannah Arendt. La realidad y confiabilidad del mundo humano descansan principalmente en el hecho de que estamos rodeados de cosas más permanentes que la actividad que la produce, es decir, de cosas más permanentes que nosotros mismos. De modo que si se nos borra ese contexto, se borra lo que nos es familiar o conocido acerca de una comunidad determinada en una ciudad, se borra su presencia, se borra el impacto de esa comunidad en la misma ciudad. Nos convertimos prácticamente en exiliados, faltos de puntos de referencia. Pierre Nora aporta además el concepto de lugares de memoria, espacios que se convierten en un lugar de memoria para una comunidad o para la presencia de una comunidad en una ciudad determinada. De modo que si vas a exiliar a una comunidad completa de una ciudad, es mejor que asoles y arrases también su pasado y de ese modo nada les une a esa ciudad. No hay ambición de poder volver a un espacio del cual ya no tienen ninguna memoria colectiva, ya no tienen ningún espacio de memoria colectiva. Por eso pienso que es este mecanismo el que está detrás de todos estos procesos. Y tendemos a pensar, o podemos pensar, que es algo muy medieval, ¿no? Que es una cosa muy anclada en el pasado medieval de nuestras sociedades, algo que prácticamente desde la conquista de América no ha sucedido o no sucede en nuestras sociedades. Voy a poner algunos ejemplos que nos hablan justamente de lo contrario, que nos hablan justamente de la actualidad de algunos procesos como estos. El genocidio armenio, empezado en 1909 por los jóvenes turcos y aumentado a la enésima potencia desde 1915, en un ejemplo de borrado de la memoria de un pueblo que es esencial para entender cómo funcionan estos procesos. Es poco conocido y no es ninguna broma. Las víctimas ascienden a más de 1,5 millones de asesinados durante este proceso, que se produce en el seno de la Primera Guerra Mundial y que de algún modo está ocultado con las tragedias de la Primera Guerra Mundial y también por parte del descuido posterior de su patrimonio. Ciudades como Van, que habían vivido siglos tranquilas en el seno del Imperio Otomano, con iglesias armenias y una tradición culturalmente armenia, es completamente asolada durante este momento. En 1915, en Van son asesinados 50,000 armenios, la ciudad es completamente arrasada y a su lado se levanta una ciudad moderna para la cual se recoloca a comunidades enteras de kurdos, se los lleva de la frontera a la ciudad de Van, para eliminar toda la presencia de la comunidad armenia de esos espacios. Y podemos ver algunas imágenes actuales. Desidia completa por la restauración de estos elementos del pasado, que son también parte del pasado de Turquía, porque la comunidad armenia es parte del pasado de la actual Turquía, pero desde 1915 existe una voluntad clara de borrar su presencia de toda la historia armenia. Además, posteriormente proliferaron episodios de humillación. Las iglesias armenias eran utilizadas como letrinas, como establos, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso de borrado completo de la memoria. En Edesa, la capital armenia, es arrasada en 1915. Y en Marash se va un paso más allá. Se mete a la comunidad dentro de la iglesia y se le prende fuego, y 2,000 personas mueren dentro de la iglesia en el momento en el que arde la misma. Esta conexión entre la muerte real de personas y la muerte del arte, la muerte de un edificio concreto, evidencia que estamos delante de una limpieza cultural, que es intrínsecamente parte de ese genocidio.
es el borrado de las personas y el borrado de la memoria de estas propias personas. De modo que hoy en día apenas existen rastros físicos reales de la presencia de esas comunidades armenias en Turquía. Solo a partir del año 2000-2003 han empezado a restaurarse algunos elementos y a pensarse en su restauración. Más allá incluso es famosa la serie de ¿Quién habla hoy de la matanza de los armenios? Que es una frase que no es mía, que no es de ninguno de los autores que he nombrado, sino que es de Adolf Hitler. Esta frase es un argumento de Adolf Hitler para el borrado cultural de las comunidades judías en Alemania. Él puso como ejemplo Armenia, lo efectivo del genocidio armenio, para llegar hasta esta noche, probablemente muy conocida por todos, que es también un ejemplo de este borrado cultural. La noche de los cristales rotos, la Kristallnacht de 1938, que preconiza de algún modo el holocausto. Es un acto completo de deshumanización, de arrasar la conciencia de la presencia de una comunidad. Son destruidas en una noche 267 sinagogas en todo el país y 75.000 tiendas y barrios vinculados a la comunidad judía. Y es justo después de esta noche cuando miles de judíos empiezan a transitar hacia los campos de concentración todavía en Alemania. Pero además se ceban en las sinagogas monumentales, como estas que vemos aquí. Desde finales del siglo XIX habían ido desapareciendo los guetos judíos en Europa. Las comunidades se habían insertado en el entramado urbano y las sinagogas habían dejado de ser casi como un espacio semiclandestino para pasar a construir edificios relevantes, edificios preciosos como estos que vemos en la imagen. Edificios que arden, todos estos que os pongo aquí esta noche, y edificios en los que además, si nos fijamos, y probablemente eso diera más rabia a la cúpula política nazi, utilizaban elementos del neorrománico y elementos góticos vinculados al pasado alemán. Es decir, una conciencia completamente voluntaria de intentar incluirse, formar parte del pasado de un territorio también. Y por eso son este tipo de concreto de sinagogas las que primero arden. La gran sinagoga de Essen, simplemente fijaros en algunos ejemplos, todos ellos sinagogas realmente monumentales. Aquí vemos la de Hannover y neogótica destruida en este espacio, o el famoso caso también de la sinagoga de Baden-Baden, que sería un poco el equivalente al que hemos visto en Marash. Allí se puso a la comunidad judía en el interior de la sinagoga, se les obligó a leer el Mein Kampf, la obra de Hitler en voz alta, a pisar chales de oración y elementos rituales hebreos, y posteriormente fue subida toda en un tren para llevar al campo de concentración de Dachau. Por tanto, fijaros cómo todos estos elementos, hay ocasiones que vemos en la televisión la destrucción de patrimonio, de arquitectura, y pensamos que no es lo importante son las vidas, que son lo importante. Pero este proceso de destrucción del patrimonio forma parte muy activa de ese proceso de borrado de la memoria de la población. Podríamos poner mil ejemplos, desde el Tíbet, a los iconos en la URSS, los jemeres rojos, el Chipre musulmán y el borrado de la memoria del pasado griego, o un caso por excelencia que llevaría tres o cuatro conferencias, que es el caso de Jerusalén. El caso de Jerusalén, donde todas las comunidades atacan el patrimonio del resto de las comunidades, y es un caso muy, muy evidente. Pero para remarcar que es algo que se sigue produciendo en la actualidad, simplemente un par de imágenes de la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Estamos en los años 90, y esta destrucción programada del patrimonio sigue de forma muy evidente los postulados de la limpieza étnica en Armenia o en Alemania. Por ejemplo, la ciudad croata de Vukovar, tras un asedio de 3 meses, en una ciudad muy interesante, porque había sido por completo reconstruida en el siglo XVII, cuando se expulsan los otomanos de la ciudad, y era una ciudad completamente barroca, es asediada y bombardeada por los serbios en un claro ejemplo de limpieza cultural. Se destruye el palacio de los Eltz, de la familia que gobernaba, el ayuntamiento y un convento franciscano. Y no se atacan las iglesias ortodoxas. Es decir, se está destruyendo el patrimonio católico de la ciudad, se está destruyendo el patrimonio asociado a una de las comunidades.
Y ese mismo año, en Karlovac, muy cerca, una ciudad de mayoría católica, sucede la inversa. Se destruye la catedral ortodoxa serbia, no se toca la católica. Por tanto, esto es lo mismo que acabamos de comentar. Cada una de las sociedades está intentando negar la presencia de la otra. Está intentando convertir en mayoritaria la presencia de serbios o la presencia de croatas católicos o la presencia de bosníacos musulmanes. Es decir, está intentando convertir en hegemónica la presencia de una comunidad y negando la multiculturalidad que era propia de muchas de estas ciudades. En el caso de Sarajevo, más de 1000 días de asedio, lo recordaréis, y la destrucción de prácticamente cualquier cosa vinculada al patrimonio musulmán de la ciudad. Incluso la Biblioteca Nacional, un caso muy conocido, que guardaba la memoria del país, 2 millones de volúmenes arden y se pierden en el incendio provocado por las tropas serbias de este monumento. Muy interesante lo que reza la lápida que se ha ubicado en la actualidad. Recuérdalo tú y recuérdalo a los otros. No hay que olvidar que se producen estos actos. En el mismo año, dos magníficos pueblos de raíz otomana, Foča y Stolac, se destruyen. Y no estaban en la línea de guerra, no estaban en el frente, simplemente se destruyen para destruir su pasado musulmán. Y en el caso, de Foča, en concreto, llega a ser renombrada como Erbinje, con un nombre serbio. Es decir, se está buscando hacer Serbia la ciudad. Y este es quizá el ejemplo más notable, ¿no? El del puente de Mostar, porque además el puente de Mostar significaba de algún modo la unión de diferentes comunidades y su asolamiento significaba la tremenda intolerancia de esa guerra. Es una de las primeras destrucciones grabadas, muy mala la imagen, es el año 93, no tenemos la misma calidad, está grabada con una cámara casera de un habitante de Mostar, aquí el puente completamente destruido y aquí reconstruido, porque la reconstrucción de estos monumentos es importante. No es el original, da igual, lo importante es que ocupe la presencia que tuvo y los significados que tuvo en el pasado. Para reforzar un poco qué es este el objetivo de limpieza étnica, un elemento muy curioso. No sé pronunciar muy bien el nombre, pero Branko Grubčić, alcalde serbio de Zvornik, una ciudad croata, después de que la población musulmana hubiera sido expulsada y las mezquitas destruidas en el año 91, es decir, hay fotos de las mezquitas, todo el mundo sabe que esas mezquitas y esa comunidad estuvo ahí. En una entrevista al New York Times el 21 de agosto de 1992, un año después, asevera que en Zvornik nunca había habido mezquitas. Cuando estamos hablando de los años 90. Por tanto, fijaros cómo ese es el discurso. En el, del 91 al 92 no funciona, pero del 92 al 2060 o al 2080, probablemente el discurso de que nunca hubo una comunidad musulmana importante en ese espacio podría llegar a funcionar. Y esto lo ponía para polemizar un poco, ¿no? Nada que ver con lo que acabamos de ver. Pero habría que incluir una adenda a este espacio, una que interesa especialmente a la ciudad de Valencia, porque incluso lo que una sociedad elige preservar y hacerlo de una forma digna va en esa dirección. Hay espacios que la sociedad mayoritaria escoge para su proyección y preservación, y hay otros, en muchas ocasiones vinculados a comunidades marginales, disminuidas o incluso desaparecidas, como es este el caso, que se abandonan, se deterioran y no se hace nada por ellas. Como es el caso de la muralla musulmana de Valencia, décadas de propuestas para la mejora de este espacio. Ahora parece que sí, pero ya ha parecido que sí muchas veces. Sin embargo, cualquier resto romano que aparezca en la ciudad enseguida se musealiza y enseguida se le aporta una mirada mucho más digna. Por tanto, el olvido de la presencia de una comunidad también significa su borrado. Vamos justitos de tiempo, simplemente os comento dos aspectos más de una forma más rápida. Segunda, un borrado de la presencia del pasado en las ciudades que existe también, que es el borrado de la modernidad, de algún modo eliminando elementos del pasado.
Incluso en periodos de paz, como os digo, puede mostrarse ese abandono, deterioro o destrucción de edificios como algo conceptualmente interesante. La renovación, la supuesta mejora, la supuesta modernización o industrialización tienen también una carga ideológica muy notable. El ejemplo más claro es el de la destrucción de las murallas en el siglo XIX. Las murallas significaban el antiguo régimen, lo que había que superar, y su destrucción significaba un cambio de régimen, una evolución hacia adelante. Y de ahí la destrucción que se hace con mucho jolgorio de las murallas de las ciudades. En este caso vemos una imagen, un grabado con la destrucción de las murallas de Valencia y una fotografía donde todavía apreciamos restos. La Plaza de Toros, empieza a construirse en los años 50, la muralla se derriba en el 65, hay algunas incipientes fotografías que muestran restos de la muralla. Y en Valencia, como en el resto de ciudades, la población destruyó con alegría las murallas, porque significaba un encorsetamiento y de algún modo significaba ir hacia adelante, superar el pasado y adelantarse. Darío Gamboni, en La destrucción del arte, estudia muy bien todas estas destrucciones por parte de la modernidad. Las podemos ver en la Revolución Francesa. En 1792, las estatuas ecuestres de Luis XIV son derribadas y son picadas, significa el pasado, por tanto hay que eliminarlo. O un ejemplo muy interesante, en la noble Place Bellecour de Lyon, son condenados a muerte los edificios, de forma oficial, y son picadas sus fachadas, los edificios que ocupaba la aristocracia. Dicen literalmente que su magnificencia es un insulto a la pobreza del pueblo y a la sencillez de la moral republicana. Y de forma ceremonial, el representante del pueblo le da el primer mazazo y luego se destruyen algunas de las fachadas, que como os digo son condenadas de manera legal, con un juicio, son condenadas a muerte durante la Revolución Francesa. Recordad que esta etapa es la que se destruye el Palacio del Real, simplemente para hablar un poquito del entorno, pero nada tiene que ver. El Palacio del Real se destruye por orden de la Corporación Municipal, por orden del Ayuntamiento, para que no sea utilizado como punto de asedio de la ciudad en el avance de las tropas desde el norte hacia la ciudad de Valencia. Y por eso la destrucción es tan efectiva, que no queda prácticamente nada, porque no quieren dejar ningún resto para que no se utilice como fortín para atacar la ciudad. Sin embargo, lo más interesante es el anticlericalismo. El anticlericalismo significa que la sociedad moderna quiere borrar la superstición, quiere borrar todo lo que suene a pasado, y quizá también en esa misma dirección hemos de entender las desamortizaciones que se producen en España desde 1835, como la de Mendizábal y otras posteriores, aunque tienen también un claro ámbito funcional. Fijaros en este plano de Valencia. Esto es un plano sobre la imagen del plano del padre Tosca de 1705. Podemos ver el ruedo de la muralla de la ciudad de Valencia. Y os he puesto solo los cinco más importantes de los monasterios que había en el interior. Había muchos más las parroquias, más las iglesias menores, más la catedral y su espacio. Es decir, no había sitio. Casi todo era propiedad de la iglesia. Eso también es parte, en parte motiva también la desamortización. Pero como os digo, estos edificios, los monasterios en concreto, son expropiados, son un símbolo del pasado y son algunos de ellos otorgados para otras funciones. El convento del Carmen acaba siendo museo y luego el Centro de Cultura Contemporánea o el de Santo Domingo, Capitanía General todavía en la actualidad. Peor suerte corre el otro de los tres grandes monasterios valencianos, el de San Francisco. El de San Francisco se destruye y en su lugar se levanta la plaza del Ayuntamiento, que tiene una forma muy parecida a este monasterio que veis aquí. Y por eso hay una plaza de semejante tamaño en el centro de la ciudad de Valencia. Se pierde, conservamos pocos grabados, se pierde lo que era un monasterio franciscano, gótico. Antes se saca el patrimonio, las obras de Juanes, Rivera, etcétera, etcétera, se sacan, pero sí que se pierde por completo este edificio. Por tanto, estos ataques de la modernidad podríamos reconocer en ellos también un cierto ataque premeditado al patrimonio, la superación de una época.
Y ya para finalizar, para concluir, nos queda el último concepto, que es quizá el más contemporáneo, un poco peregrino, si queréis también, en cuanto a su forma, el de urbicidio, el del asesinato completo de una ciudad, ya no de un elemento concreto, como hemos visto, sino de una ciudad entera. Es un concepto bastante interesante, desarrollado por Bogdan Bogdanovich y por Robert Bevan también, en el que una ciudad es conscientemente arrasada de forma voluntaria hasta sus cimientos, condenada a su completa desaparición por parte del enemigo. Siempre se ha vinculado pues, a una especie de pecado, que no tiene por qué ser religioso, puede ser económico, puede ser social, puede ser la negativa a rendirse frente al enemigo, pero a una especie de rencor por parte de una de las partes de la contienda que llega a niveles tan excesivos que se ansía la destrucción por completo de esa ciudad. Tenemos referentes históricos, referentes plásticos, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que siempre está en el ambiente, ciudades malditas como la propia Babilonia, o un episodio fundacional de estos urbicidios que se producen en 146 a.C., que es la destrucción de la famosa ciudad de Cartago, en el norte de África, por parte de Roma. La ciudad y su imperio habían sido desarmados ya, había sido conquistada por los romanos, pero el rencor seguía siendo amplio, tanto que Catón el Viejo en el Senado acababa siempre sus discursos, fueran del tema que fueran, con el lema «Cartago debe ser destruida». Cartago, hablara de lo que hablase, luego siempre Cartago debe ser destruida, y lo justificaba. De modo que finalmente el Senado acuerda su destrucción, se dirige las tropas al norte de la ciudad, ya tomada, ya se había rendido, la ciudad se expulsa a la población y se destruye por completo, se reduce a escombros de una forma rápida y muy sistemática. Casas, templos, murallas, todo, no solo los edificios representativos, todo. Posteriormente, según cuentan las fuentes romanas, el suelo fue sembrado con sal para que la tierra fuese improductiva y para que su solar quedase maldito para los siglos. Por tanto, es a esto lo que me refiero con un urbicidio, ¿no? una destrucción completamente planificada de una ciudad. Milán Kundera, en el libro de La risa y el olvido, dice, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza a olvidar lentamente lo que es y lo que ha sido. Y eso resume muy bien estos procesos de urbicidio. Robert Bevan dice que el proceso fundacional del urbicidio moderno se produce en Guernica. Y a partir de ese momento el siglo dorado de los urbicidios sería la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y los bombardeos, tanto de la RAF, de las fuerzas aéreas británicas, como de la Luftwaffe. En ese momento se genera el concepto de ciudad mártir, una ciudad que por ser inglesa o por ser alemana es completamente destruida hasta sus cimientos, nada para los bombardeos. Y los ejemplos son muy notables. Londres, en los años 40, esta foto se convierte prácticamente en un icono, la cúpula de San Pablo resistiendo al derrumbe de la City, al derrumbe del centro histórico de la ciudad. Pero posteriormente toda una serie de ciudades en lo que se ha llamado los Baedeker Blitz, los bombardeos basados en guías turísticas, es decir, se bombardeaba lo más representativo de las ciudades. Para el caso alemán tenemos Lübeck y Rostock, para el caso británico tenemos Bath, York, Canterbury, Norwich, ciudades que no tenían importancia ni militar ni industrial, y en ambos lados son reducidas a las cenizas por lo que significan para la otra nación, para la otra civilización. La respuesta de la fuerza británica acaba con algunos de los bombardeos más terribles de la guerra. La noche de los 1000 bombarderos sobre la ciudad de Colonia, o el caso de la operación Gomorra, fijaros cómo está de base la destrucción de la ciudad, sobre Hamburgo, que se trata de destruir hasta los cimientos la ciudad de Hamburgo, y se llama operación Gomorra la actividad. En 1945 llega lo que se ha llamado el vandalismo triunfante. Las fuerzas han triunfado sobre Alemania, y fijaros que el 80% de los bombardeos, de la carga que cae sobre Alemania, cae en este año, en el año en el que ya se ha rendido el régimen. Es una destrucción claramente premeditada, y el caso de ciudad mártir más evidente es el de Dresde. La ciudad estaba rendida, el imperio estaba completamente rendido y se produce una destrucción realmente salvaje, en el ejemplo claro de urbicidio, arrasado con sus habitantes y refugiados dentro, más de 50.000 muertos,
Es decir, fijaros en la imagen de la ciudad, es como una película de terror, es una ciudad completamente fantasmal. Aquí vemos otra imagen de Dresde, es un bombardeo cuyo objetivo es destruir por completo la ciudad. Ya para finalizar, para concluir, en la actualidad parece que gracias a la UNESCO estos ataques suelen ser más controlados o están mal vistos o son muy reducidos. Pero en el fondo no es la realidad y nos vamos al punto donde iniciábamos, a la zona geográfica del mundo donde iniciábamos y a una imagen de Mosul en Irak en la actualidad. Mosul es asediada y bombardeada durante meses y posteriormente cuando las tropas del Estado Islámico la abandonan, deciden aplicarle un urbicidio a lo que quedaba, a los cascotes que quedaban de la ciudad, le aplican un urbicidio, una destrucción sistemática que incluye la mezquita de Al-Nuri, que era uno de los elementos clave para la religiosidad musulmana en la ciudad. Así que lejos de lo que propugna la ONU, o de lo que dice la ONU, la destrucción consciente del arte, yo creo que todavía está, desgraciadamente, de total actualidad. Muchas gracias por su atención.